Las mil y una noches. Cuando llegó la noche 740, ella dijo, y he aquí que, cuando el desesperado Aladino frotó, sin querer, el anillo que llevaba en el pulgar y cuya virtud ignoraba, vio surgir de pronto ante él, como si brotara de la tierra, un inmenso y gigantesco ifrit, semejante a un negro embetunado, con una cabeza como un caldero y una cara espantosa y unos ojos rojos, enormes y llameantes, el cual se inclinó ante él y con una voz retumbante, cual el rugido del trueno, le dijo, «Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? Habla. Soy el servidor del anillo en la tierra, en el aire y en el agua». Al ver aquello, Aladino, que no era valeroso, quedó muy aterrado, y en cualquier otro sitio y en cualquier otra circunstancia hubiera caído desmayado o hubiera procurado escapar. Pero en aquella cueva, donde ya se creía muerto de hambre y de sed, la intervención de aquel espantoso efrit le pareció un gran socorro, sobre todo cuando oyó la pregunta que le hacía, y al fin pudo mover la lengua y contestar, «Oh, gran jeque de los efrits del aire, de la tierra y del agua, sácame de esta cueva». Apenas él había pronunciado estas palabras, se conmovió y se abrió la tierra por encima de su cabeza, y en un abrir y cerrar de ojos se sintió transportado fuera de la cueva, en el mismo paraje donde encendió la hoguera el magrebí. En cuanto al efrit, había desaparecido. Entonces, todo tembloroso de emoción todavía, pero muy contento por verse de nuevo al aire libre, Aladino dio gracias a Alá el bienhechor que le había librado de una muerte cierta y le había salvado de las emboscadas del magrebí, y miró en torno suyo y vio a lo lejos la ciudad en medio de sus jardines, y se apresuró a desandar el camino por donde le había conducido el mago, dirigiéndose al valle sin volver la cabeza atrás ni una sola vez. Y extenuado y falto de aliento, llegó ya muy de noche a la casa en que le esperaba su madre, lamentándose, muy inquieta por su tardanza. Y corrió ella a abrirle, llegando a tiempo para acogerle en sus brazos, en los que cayó el joven desmayado, sin poder resistir más la emoción. Cuando a fuerza de cuidados volvió Aladino de su desmayo, su madre le dio a beber de nuevo un poco de agua de rosas. Luego, muy preocupada, le preguntó qué le pasaba, y contestó Aladino, «Oh, madre mía, tengo mucha hambre. Te ruego, pues, que me traigas algo de comer, porque no he tomado nada desde esta mañana». Y la madre de Aladino corrió a llevarle lo que había en la casa. Y Aladino se puso a comer con tanta prisa que su madre le dijo, temiendo que se atragantara, «No te precipites, hijo mío, que se te va a reventar la garganta. Y si es que comes tan a prisa para contarme cuanto antes lo que me tienes que contar, sabe que tenemos por nuestro todo el tiempo. Desde el momento en que volví a verte estoy tranquila, pero Alá sabe cuál fue mi ansiedad cuando noté que avanzaba la noche sin que estuvieras de regreso». Luego se interrumpió para decirle, «Ah, hijo mío, modérate, por favor, y toma trozos más pequeños». Y Aladino, que había devorado en un momento todo lo que tenía delante, pidió de beber y tomó el cantarillo de agua y se lo vació en la garganta sin respirar, tras de lo cual se sintió satisfecho y dijo a su madre, «Al fin voy a poder contarte, oh madre mía, todo lo que me aconteció con el hombre a quien tú creías mi tío y que me ha hecho ver la muerte a dos dedos de mis ojos. Ah, tú no sabes que ni por asomo era tío mío ni hermano de mi padre ese embustero que me hacía tantas caricias y me besaba tan tiernamente, ese maldito magrebí, ese hechicero, ese mentiroso, ese bribón, ese embaucador, ese enredador, ese perro, ese sucio, ese demonio que no tiene par entre los demonios sobre la faz de la tierra, alejado sea el maligno». Luego añadió, «Escucha, oh madre, lo que me ha hecho». Y dijo todavía, «¡Ah, qué contento estoy de haberme librado de sus manos!». Luego se detuvo un momento, respiró con fuerza y de repente, sin tomar aliento, contó cuanto le había sucedido, desde el principio hasta el fin, incluso la bofetada, la injuria y lo demás, sin omitir un solo detalle, pero no hay ninguna utilidad en repetirlo. Y cuando hubo acabado su relato, se quitó el cinturón y dejó caer en el colchón que había en el suelo la maravillosa provisión de frutas transparentes y coloreadas que hubo de tomar en el jardín, y también cayó la lámpara en el montón.
entre bolas de pedrería, y añadió él para terminar: «Es esa, oh madre mía, mi aventura con el mago. Y aquí tienes lo que me ha reportado mi viaje al subterráneo». Y así diciendo, mostraba a su madre las bolas maravillosas, pero con un aire desdeñoso que significaba: «Ya no soy un niño para jugar con bolas de vidrio». Mientras estuvo hablando su hijo Aladino, la madre le escuchó, lanzando, en los pasajes más sorprendentes o más conmovedores del relato, exclamaciones de cólera contra el mago y de conmiseración para Aladino. Y no bien acabó de contar él tan extraña aventura, no pudo ella reprimirse más y se desató en injurias contra el magrebí, motejándole con todos los dicterios que, para calificar la conducta del agresor, puede encontrar la cólera de una madre que ha estado a punto de perder a su hijo. Y cuando se desahogó un poco, apretó contra su pecho a su hijo Aladino y le besó llorando y dijo: «Debemos dar gracias a Alá, oh hijo mío, que te ha sacado sano y salvo de manos de ese hechicero magrebí. ¡Ah, traidor, maldito! Sin duda quiso tu muerte por poseer esa miserable lámpara de cobre que no vale medio dracma. ¡Cuánto le detesto! ¡Cuánto abomino de él! Por fin te recobré, pobre niño mío, hijo mío Aladino. Pero qué peligros no corriste por culpa mía, que debí adivinar, no obstante, en los ojos bizcos de ese magrebí, que no era tío tuyo ni nada llegado, sino un mago maldito y un descreído». Y así diciendo, la madre se sentó en el colchón con su hijo Aladino y le meció dulcemente. Y Aladino, que no había dormido desde hacía 3 días, preocupado por su aventura con el magrebí, no tardó en cerrar los ojos y en dormirse en las rodillas de su madre, halagado por el balanceo. Y le acostó ella en el colchón con mil precauciones, y no tardó en acostarse y en dormirse también junto a él. Al día siguiente, al despertarse, en este momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.